Shechem, Lujim Abayim. Se cuenta que Hillel era un líder de Israel, era muy conocido por su humildad y por su paciencia. Nunca jamás nadie lo había logrado hacer enojar. En su ciudad vivían dos personas bastante especiales, por decirlo de alguna forma, que dijeron cuando escucharon esta noticia o esta forma, esta personalidad de Hillel, dijeron, es imposible que él no se enoje. Y uno de ellos dijo, yo lo puedo hacer enojar. Y el otro le dice, imposible. Dicen que es imposible hacerlo enojar a Hillel. Yo puedo, te apuesto. ¿Quieres apostar? Ok, apostemos. ¿Qué quieres apostar? Apostaron 400 monedas de oro. No de oro, 400 monedas, 400 uzim, que era una cifra muy alta, aproximadamente el valor de 4 meses de sueldos, para que una persona tenga una idea de qué estamos hablando. Así que bueno, tramaron esto, algo increíble, pero así fue. Viernes a la tarde, un viernes al mediodía aproximadamente, donde todo el mundo, en todas las casas, reina una atmósfera de preparativo para Shabbat, el aseo personal, la limpieza de la casa, la cocina, etcétera, etcétera. Hay un montón de quehaceres donde no hay tiempo para perder. Este hombre fue a la casa de Hillel y desde la puerta gritaba, ¡acá vive Hillel! ¡Acá vive Hillel! De una forma bastante ordinaria, muy poco honor para referirse y para dirigirse, nada más ni nada menos que al líder de ese momento del pueblo de Israel. Hillel, que en ese momento estaba lavándose la cabeza en honor a Shabbat, él escuchó, le pareció raro que lo llamen así, pero se puso su pañuelo en la cabeza y salió y le pregunta, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Y si usted es Hillel? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una pregunta, Hillel. ¿Por qué la gente de Babilonia tiene la cabeza tan redondeada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En Babilonia, las parturientas, las que sacan a los bebés de las mamás, no son tan expertas, no son profesionales. Entonces, les queda esta formación en la cabeza a los chiquitos que nacen. El hombre dijo, ah, bueno, y se fue. Al rato, vuelve con el mismo estilo. ¡Acá vive Hillel! ¡Acá vive Hillel! Hillel salió otra vez, por segunda vez. Dice, sí, hijo, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo una pregunta, Hillel. Dígame, ¿por qué la gente de Talmud, los Talmudoin, tienen los ojos así tan rojizos? Muy buena pregunta, hijo. Muy buena pregunta, hijo. La gente, los Talmudoin, ellos viven en una zona muy ventosa, con tierra y arena, que esa arena entra en sus ojos y de esta forma parece que tiene los ojos llorosos, muy rojizos. El hombre se va, está viendo que se le hace un poco complicado su misión, vuelve por tercera vez, ya casi antes del encendido de las velas, y grita, ¡acá vive Hillel! ¡Acá vive Hillel! Entonces, la familia que ya había visto todo esto, le dicen, ¿vas a salir? ¿A responderle a este insolente, a este maleducado? Y dice, si hay un yehudí que me necesita, yo voy a salir. Y sale, Hillel. Y dice, sí, hijo mío, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo una pregunta, Hillel. Tengo una pregunta. ¿Por qué la gente que vive en África tiene los pies tan anchos? ¿Eh? ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué tiene los pies tan anchos? Muy buena pregunta, hijo mío. Los africanos, ellos viven en una zona muy pantanosa, con barro, entonces es muy probable que sus pies se hundan en el lodo. Entonces de esta forma, Hashem hizo que sus pies sean más anchos para que no se hundan y puedan caminar en una zona tan especial. Dice, mire que tengo muchas preguntas más. ¿Tenemos más preguntas, hijos? ¿Querés? Te invito a mi casa. Pasá a mi casa, vamos a charlar adentro. Y lo hace pasar. Y el hombre muy enojado le dice, ¿la verdad? ¿Usted es Hillel? ¿De quien dicen que nunca se enoja? ¿Pero qué pasa, hijo? ¿Qué es lo que tanto te está preocupando? Dice que por culpa suya acabo de perder 400 uzim. ¿Por culpa mía? ¿Pero por qué? Porque yo aposté que usted se iba a enojar. No hiciste muy bien, hijo. Cuídate de no hacer apuestas en absoluto. Y mucho menos por esto.
porque vas a poder perder otros 400, Susín. Porque yo no me voy a enojar. Bueno, de esta historia vemos, aprendemos, aparte de la paciencia única e infinita de Hillel, que el día viernes es un día muy propenso para que una persona pierda los estribos. Así que igual, no es justificativo, nada justifica. Ni las corridas de Shabbat justifican que una persona pueda llegar a enojarse con otra persona. Haz Shalom, Dios nos libre y guarde. Así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Anachnu mamid bnei mamidim.